Tropical, Estatal, Puerto Titlán, José Luis Barrea. Gracias. Primero, darles las gracias a todos los que hicieron el esfuerzo de venir. No es un día fácil, jueves, día laboral. Muchos de todos de nuestros líderes no pudieron venir. ¿Por qué? Porque ya tenían la cena de Navidad, ellos la tenían que organizar, ellos llevan la ruta, entonces tenían que preparar la fiesta. Tenemos una líder de Oriente muy enferma, lamentablemente está muy delicada, se disculpa con todos nosotros. Es una líder muy querida por el partido, lleva años con nosotros, lleva años con la organización, nuestra compañera Ale. Yo espero que pronto se restablezca. Y a todos ustedes un gran agradecimiento por el esfuerzo que es venir a este Tultitlán. Primero, y luego creo que fue difícil de llegar al salón, entonces doble esfuerzo, pues doble agradecimiento. Quiero hacerles una pregunta y con esto empiezo mi participación. ¿A quién le gusta hacer ejercicio? A una gran mayoría, ¿no? Yo alguna vez fui deportista de alto rendimiento. Ahora no me rinden los panes, ¿no? Es diferente, pero lo fui. Y todavía me gusta ir a correr. Pues bueno, les invito a escuchar esta triste historia. Ayer fui a correr porque me inscribí en la carrera el domingo, entonces tengo que entrenar. Dije, voy al Deportivo Tultitlán, donde suelo ir a correr. Y hasta pagamos por eso. Llego y solo podíamos ocupar la mitad de la pista porque a la Su Majestad Imperial, el presidente municipal del municipio, se le ocurrió hacer el informe de gobierno ahí. Entonces pusieron un techo enorme, una megalona, cosas muy caras, muy bonita. Bueno, hoy fui a correr temprano, me levanté a las 5 o 6 de la mañana. No te puedes estacionar, entras y no se puede usar la pista, ni siquiera la mitad. ¿Por qué? Porque Su Majestad Imperial, el presidente municipal, se le ocurrió gastar más dinero que al primer ministro de Suecia para dar un informe de gobierno, que lo organizó como una fiesta más que como un informe, porque no hay nada que informar y no hay nada que celebrar, pero así lo decidieron hacer con confeti, alfombra roja y caravana para Fernalia, ¿no? Bueno, eso es terrible y eso se tiene que terminar. Y ahora que lleguemos al poder, se acaban los mega informes de gobierno y se acaba la parafernalia y el dinero se usa para lo público. Eso es muy delicado. Sí, pero tienen que votar por nosotros, pero no. Sí, así va a ser. Así va a ser. Y número dos, porque es otro tema muy delicado. No hay ningún partido en todo el municipio que haya criticado esto que estoy diciendo. Morena, como partido de oposición, es un desastre, no sirve para nada. No sirve como partido de oposición. ¿Se acuerdan de los líderes de Morena? Desaparecen cada 3 años, ¿no? Cada 3 años se aparecen. Y no hacen nada durante esos 3 años. Y de los otros partidos ni hablar, ¿no? Están cooptados por el PRI. Tienen sus regidurías y prefieren mantener ese pequeño privilegio que tienen para que el partido del poder no los regañe y no les quite sus prebendas. Eso también tiene que acabar. Y por eso se vuelve necesario, éticamente obligatorio, moralmente obligatorio, que en Tultitlán haya un partido de oposición. Y hoy el único partido de oposición en Tultitlán, uno de los municipios más importantes del Estado de México y por ende uno de los municipios más importantes del país, es Vía Radical. Y como decía Gabriel, la finalidad de este evento es principalmente reconocerle a la gente que está haciendo su esfuerzo. Por mínimo o muy grande que sea, es un esfuerzo que valoramos y hoy somos la única fuerza de oposición real gracias a su esfuerzo. Ya hemos estado en calles, hay gente que ha organizado reuniones, las compañeras de Izquierda del Valle, a las que le felicito porque le echan muchas ganas.
estar ahí en redes sociales, estar en campo echándole ganas, hablando del partido, tirándole a los otros que hacen mal las cosas. Ahí está Alfaro, está Sergio, está Adán, del que hicimos las cosas, que hicimos las encuestas, estamos tocando puerta por puerta, entregando flyers. Ya nos levantó la patrulla del excelentísimo presidente municipal. Y están todos los líderes de Tultepec que ahora se unen. Está ya el señor Manuel y su esposa Reina, que venden chicharrones allá en la avenida, y cuando pueden ponen su lona de Guerra Radical para que la gente nos vea. Está el líder Santos, está el líder Armando, que todos trabajan, ¿eh? Nadie depende del partido, pero nos dedican 20, 15 minutos de su tiempo a la semana, o a veces nos dedican más horas, y ese pequeño esfuerzo está generando que se haga una organización aquí en Tultitlán, y que esa organización hoy se oponga al desastre que es el gobierno municipal de Tultitlán. Y así vamos a seguir, así vamos a cerrar el año. Hay que cerrar fuerte y hay que empezar todavía más fuerte el próximo, porque el próximo año es año histórico, ¿eh? Histórico en el país y en el municipio. Es el año con más elecciones en el país, en la historia, ¿eh? 2.500 candidatos va a haber en el país, nada más. Va a haber elecciones en 30 estados de la República, de 32. Ustedes van a tener el día de elección 5 boletas: presidente, senador, diputado federal, diputado local, presidente municipal y lo que se les sume. Los independientes, los que no tienen partido, los que quieren hacer de las suyas. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que brillar, no por nuestra capacidad monetaria, no por cuántas despensas tenemos, no por cuánta gente acarremos, sino por nuestra inteligencia. Todos los que están aquí, y yo les decía a los que invitamos, no quiero un evento de 50 mil personas, de 100 mil personas como el de Nuestra Majestad Imperial, el presidente municipal, acarreando gente, llevándolos con mentiras. Llegaba la gente y decía, bueno, ¿a qué vengo? ¿No? Ni siquiera sabían que había informe de gobierno. Queremos que las 50 personas que vengan, vengan conscientes de lo que van y por su propio pie. No pudiste porque estás trabajando, hermano, no bronca, nos vemos en la próxima reunión. Tienes chance, te agradecemos mucho, el güero viene caminando. Gracias por el esfuerzo. No es fácil, menos en la montaña y de noche, y con perros en la calle, no es fácil. Pero vino, y así con otras personas, ¿no? Que vienen desde otras comunidades más lejanas, ese valor, ese esfuerzo, ese valor. Pero esa calidad de la persona que viene a un evento como este, triplica o cuatriplica aquellas personas que van acarreadas, que van por un sándwich, que van a una despensa. Y así, con esa calidad y con ese perfil y con ese convencimiento, con 50 personas conquistamos un municipio como Tultitlán. Si Fidel tumbó a Batista en Cuba con 39 guerrilleros, nosotros con 50 personas bien convencidas no ganamos Tultitlán. Caramba, ¿no? Yo creo que va a pasar y estoy seguro, tengo absoluta certeza de que el 1 de julio aquí, yo les digo, bueno, no, igual cambiamos porque aquí está muy difícil llegar. Ya veremos dónde lo hacemos, pero vamos a dar nuestra conferencia de prensa diciendo vamos a ganar y ganamos y vamos a festejar, ¿ok? Y vamos a tener cuentas. Yo amanecí muy de buenas hoy, la verdad. Fui a correr, desayuné saludable. Pero nada más cuando vi el desastre del presidente municipal, tronándose cuentes, confeti, literal, alfombra roja, parafernalia, dije, no puede ser. Eso es lo que da rabia. A mí no me da coraje decir, estamos mal como municipio, estamos mal como país. No pasa nada, estamos mal y vamos a jalar parejo todos juntos, ¿no? A mí lo que me molesta es que digan que vamos bien y todo está bien cuando vemos que el municipio es un desastre que se está cayendo poco a poco, ¿no? Para llegar aquí pasaron por cuántos baches, ¿no? Cero señalamientos, cero semáforos, cero policía, cero alumbrado público, solo para venir aquí. Imagínense, ya en San Antonio están celebrando que Tultitlán es Noruega y es el primer mundo, eso no puede ser. Ahora, déjenme decirles un poquito rápido de lo que es Guerra Radical. De hecho, tenía ahí mi discurso, pero ya me acordé. ¿Qué es Guerra Radical? Les decía, el único partido de oposición. Al momento somos la cuarta fuerza política del Estado de México, el Estado más poblado y más importante del país. ¿Y qué propuestas tenemos para nuestros municipios? Primero, la propuesta 70-30 que ya mencionaba Gabriel. ¿Qué es la propuesta 70-30? Dejemos de gastar en estupideces como las que gasta el presidente municipal, y vamos a invertir en obra pública. Que no haya una sola calle en Tultitlán sin pavimentar, por favor. Que no le falte el agua un solo día, que le vaya, Presión San Marcos, Buenavista, Ciudad Labor, Fuentes del Valle, etcétera, etcétera, etcétera.
Que no desvalije los coches en Fuentes del Valle, que no desvalije los coches de Gran Bosque, que no desvalije los coches en Buenavista, parte alta y parte baja, etcétera, etcétera. Ajá. Que no se inunde la cosa, yo soy de la cosa. Que no se inunde lo que está alrededor de la cosa. Eso es lo que tiene que enfocarse el gasto público y 30% restante en una eficiente administración pública. También bajando el sobresueldo de la alta burocracia, tenemos 13 regidores que ganan alrededor de 80 mil pesos en Tultitlán. Tienen 30 mil pesos de presupuesto para lo que ellos quieran, asistentes o lo que sea. Tenemos una presidenta del DIF que no hace absolutamente nada y nada más entrega despensas y pelotas al día del niño. Tenemos un presidente municipal que nada más recibe aplausos. Y tenemos un síndico que quién sabe qué haga. Eso nos cuesta muchísimo al mes. Si bajamos ese presupuesto, se lo subimos a las policías e invertimos en la obra pública, Tultitlán va a ser otra cosa. Esa es una primera propuesta. Segunda propuesta, vamos a dignificar la política. No vamos a regalar una sola despensa. Primero, porque es corrupción. Segundo, porque no hay dinero. No, y aunque tuviéramos dinero, no daremos una sola despensa. ¿Por qué? Porque no sirve. Lo vieron los periodistas en la última elección. Regalaban despensas, nadie votaba por ellos. Perdieron casi todos los casillos en Tultitlán. Lo que la gente hoy quiere es una propuesta política. Un diálogo. Y dentro de esa propuesta, un proyecto que los incluya. Ciudadanos activos. Nosotros vamos a emprender una próxima campaña aquí en Tultitlán que se va a llamar El Héroe Eres Tú. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en política no hay héroes, no va a llegar Napo, o va a llegar Fulanito de Tal, o va a llegar Alejandro, o va a llegar Víctor, no sé, el que sea, y va a salvar Tultitlán. Eso no existe, eso es mentira, y por eso hay tanta desilusión en la política. Es un trabajo de dos, de los que están en el ayuntamiento y de nosotros los ciudadanos que estamos abajo. Ahí está la mitad de la fórmula. Si no participamos, si no nos involucramos, nuestras comunidades no van a mejorar. Entonces hay que empezar a invitar a la gente a participar, como ustedes hoy que están aquí con su esfuerzo propio, empezar a involucrar a la gente en las actividades, empezarlas a exigir buenos resultados, y poco a poco vamos a entender como ciudadanía que una despensa no nos tapa los baches, que una despensa no mantiene segura a mi hija de que la secuestren en la calle, que la violen, que una despensa no va a guardar las llantas de mi coche o sus llantas, que una despensa no me va a dar agua todo el año para bañarme, que una despensa no me va a dar luz, etcétera, etcétera. Una vez entrando en esa concientización de ciudadanía y una vez conscientes de que una despensa no es más que una dádiva y es populismo y es desprecio por la gente, vamos a transformar esto. Y tengo absoluta certeza de que va a pasar porque ya está pasando. Tenemos poco de haber tomado Tultitlán con este entusiasmo y el resultado ha sido magnífico. Mucha gente involucrando, estamos participando en redes sociales, la gente habla de nosotros, somos el único grupo político que está haciendo esto y eso nos da mucha motivación, nos da mucha alegría. Y mi exhorto final es que salgamos hoy es 7 de diciembre 2017, que salgamos hoy, Blanquita, Adriana, Betty, Hilda, Miguel, Armando, Líder Santos, Santos Junior, Omar, Alfaro, Checo, todos, Reina, Manuel, Judith, salgamos conscientes de que estamos en un proyecto correcto, de que la vía para transformar Tultitlán en el Estado de México es radical y que tenemos que triplicar nuestros esfuerzos el próximo año. Que se me acerquen ahorita al final de ese Napo. Dame 15 lonas para colgarlas en mi casa. No pasa nada, pero no, dame 15 lonas. Napo, ¿cuándo vamos a repartir flyers? Vamos a ser proactivos. Napo, ¿cuándo vamos a los mercados a repartir trípticos? Napo, ¿cuándo vamos a escalar el valle para que nos vuelva a levantar la patrulla? Napo, ¿cuándo vamos a mi colonia? ¿Cuándo vamos a grabar un video aquí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí vamos todos para cumplir este sueño. Muchas gracias, La Voz Radical.